compañero, yo cortito. Quedó absolutamente claro qué era lo que pretendían desde la burocracia sindical, legitimando y legalizando esta Asamblea de Memoria y Balance. No solo legalizar el robo de millones y millones de pesos que ponemos todos los afiliados y afiliadas permanentemente como aporta nuestro sindicato para la lucha, sino además una memoria política que da vergüenza porque desde el comienzo hasta el final se plantan como furgón de cola del gobierno nacional. Pero además quedó clarísimo, como se ha expresado recién, que van a utilizar esta asamblea para quedarse con un mandato, compañeras y compañeros. Y es gravísimo lo que puso a consideración Guagliardo, gravísimo. Lo del estatuto del docente y lo de ratificar que nuestro sindicato tiene que salir públicamente a decir que vota Massa, compañeros y compañeras. Entonces yo quería referirme simplemente a esto. Miren, ustedes nos ven en las escuelas, a la comisión directiva de Aten Capital, ven al activismo, ven a la militancia, pero si ustedes no toman en sus manos la tarea de contarle a cada uno de sus amigos, amigas, de pedir un ratito el lunes en la escuela para contar qué fue lo que pasó en esta asamblea, por qué nos retiramos, por qué impugnamos y por qué tenemos que estar en estado de alerta a partir de lo que se vote acá. Esa tarea, compañeros y compañeras, que tienen ustedes, vale infinitamente más que la recorrida de escuelas que podamos hacer desde la comisión directiva. Por eso hacer este llamado. El lunes, todo el mundo pida un ratito en su escuela para juntarse con los que quieran y poder contar lo que acá pasó. Eso, compañeros y compañeras, es lo que además va a ayudar a mantener esta organización, que para lo que se viene, más bien que estemos bien el alto y bien preparados, porque más temprano que tarde, después del 10 de diciembre, vamos a tener que encontrarnos nuevamente en la calle. Gracias, compañeros y compañeras. Hola, compañeros y compañeras.